Si bien es cierto, como sabemos, el poder de sanación de la palabra ha dado prueba de su existencia a lo largo de la historia, cada vez que se ha recurrido al pedido impulsado por la fe y la creencia. No obstante, las cadenas de oración y el deseo de obtener algo que se anhela con fervor puede concretarse gracias a la unión de la fe de otros tantos. Ahora bien, en el día de hoy te vamos a compartir una oración que sirve para obrar milagros. La puedes hacer cuando tengas a un familiar o conocido en una situación complicada. El doctor Andrew Neuber, un investigador del Hospital Thomas Jefferson en Pensilvania, hizo un estudio que no compartió con nadie hasta no haber probado su teoría. Él confirma que luego de llevar un tiempo examinando resonancias magnéticas hechas a pacientes que oran y rezan, ha notado cambios en sus condiciones físicas excepcionales. Los estudiosos confiesan que el cerebro es capaz de ajustarse al poder de la oración y que la idea de saber que existe un Dios capaz de obrar el milagro de sanarnos finalmente ejerce una influencia positiva en nuestro cuerpo y redunda en un beneficio para la salud. El doctor Neuber es un ferviente cristiano y pone tanto énfasis en su idea sobre el poder de la oración que alienta a todos aquellos que no creen en Dios o que no profesan ningún tipo de religión a volcarse a la idea de que un ser superior está allí, en alguna parte, esperando a que la fe surja en sus mentes y en sus corazones. Y no solo para ellos, sino para todos a quienes el poder de la oración puede curar. Mi buen Jesús, te alabo y adoro. Te amo con todo mi corazón y agradezco tu entrega por nosotros en la cruz. Acudo ante ti, sabiendo que estás siempre a nuestro lado, que todo lo ves, todo lo sabes y nunca abandonas. Tú que concedes vida en abundancia y eres médico verdadero y dador de salud, tú que eres buen pastor y cuidas de tu rebaño, te ruego que desciendas y concedas protección y amparo a este ser querido que tanto padece por su enfermedad. Apelo a tu infinito amor, a tu bondad y clemencia, y solicito la gracia de la salud para él. Tú que dijiste, yo soy la resurrección y la vida, que recibiendo y llevando en ti mismo nuestras enfermedades, curaba las dolencias y males de cuantos se te acercaban. A ti acudo, lleno de esperanza, lleno de seguridad, para implorar de tu sagrado y divino corazón. Señor Jesús, compasivo, que al ciego de Jericó, que sentado junto al camino te decía en alta voz, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Le respondiste, recupera tu vista, tu fe te ha salvado. Y al momento pudo ver. Te pido con toda mi fe, Señor, devuelve la salud a quien está enfermo. Omnipotente y sempiterno Dios, eterna salud de los que creen, escúchanos en bien de tus siervos enfermos, por quienes imploramos el auxilio de tu misericordia, a fin de que, recobrada la salud, te den en tu iglesia ferviente acción de gracias. Por Cristo nuestro Señor, así sea. Amén.